espera mi señal. ¡Listo, padre! La presión. A los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro. Puedo hacerlo. Mira allá arriba. Mira aquí. Sí, señor. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Lees las escrituras? Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé, ¿sabes? Hacia los disparos, la velocidad sacrifica precisión. Bien. Oye, creo que hay un cofre. Mm-hmm.
¿Cómo lo haces? Muévete. Gracias. ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Casi llego! No estuvo tan mal. Más lento. Tu prisa es un riesgo. Lo siento. Más Dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, ¿más muertos? Niño. ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes que velocidad! Léelo. Ah, esto era un mercado. Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses. Me pregunto si Odín estuvo aquí. ¡Sobre nosotros! ¡Algo está atravesando el muro! ¡Algo está atravesando el muro! ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ya lo veremos. No te alejes. ¿Qué?
es eso? ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? Ese hombre te atacó en nuestra casa. Ya te dije, niño, no sé nada más. ¿Así fue como llegaste hasta aquí? No viajan en grupo, ¿sí? Y hay un montón esperándonos. ¿Y están muy enojadas? Niño. Lo siento. Imaginación. Supongo que tenemos que volver ahí, pero ¿cómo? Sígueme. Ah.
quizá haya personas que intenten robarme. Las mataré si eso sucede. No tengo miedo. Si nos topamos con hombres, te mantendrás alejado. ¿Entendido? Pero, ¿ahora puedo pelear? Te mantendrás alejado, niño. Y no hay más que decir. Aquí, niño, otro más. Dice que se llama Hrungnir. Mi madre me contó de él, un guerrero gigante hecho de piedra. Parece que estuvo en una batalla importante. Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo también. Oh, Thor debió haberle destrozado la cabeza. ¿Lo ven? Pero miren, el cuerpo de Hrungnir lo aplastó. ¡Qué idiota!
estar atentos. ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund! ¡Los cuchillos! Tantos días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más.
Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Lo sé, solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente, tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo, puedo hacerlo. Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento. Sube. Estoy listo. En un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel, y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. Consigo que esta estúpida estrábica cruce el puente. Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay qué? Padre, lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente. Aquel del tronco blanco. Oye, parece que eres listo, niño. Porque eres niño, ¿no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. Espera, Lupón. Oye, no me vas a creer, pero... esa hacha que tienes, la hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo.
Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla con cuidado, o se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. Entonces, ¿qué dices? Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era todo mío. ¡Mira! ¡Claro, está abierto! Pero, ¿por qué arriesgarte? ¿Hijo? ¿Sabes? Ser pequeño como nosotros es una armadura natural. Menos superficie para golpear. ¡Otra vez tú! ¿Y para el pequeño? Que llevas, te durará un día. Bueno, no mires ahora, pero no es... escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún...
dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Espera. Regresamos aquí. Brock, pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo maldita gratitud? Oye, maldita gratitud, ven aquí. ¡Lista! Espera ahí. Ahora voy. ¡Baja otra vez!
Créeme, no permitiré que muramos. Tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Ven, niño. Dicen. Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Creo que esos anillos deberían estar girando. Dicen esas runas. Ah, dicen familia. No es una pista, es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser.
¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Innsloth. ¡Algo sucedió! Conocido a Brock, pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. Niño, estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé, pero lo hallaré. Ve. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡Prepárate! ¡Buen tiro! ¡Los acabamos!
Norni. ¿Nornas? Las hilanderas del destino. No es bueno. Las hilanderas del destino. Está bien. Niño. Interesante. Debería anotarlo por si acaso. ¿Le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees?
Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es otra cosa.